Muy buenas tardes con todos, chicos. ¿Se me escucha bien? O supongo que sí. ¿Qué tal? Me presento, yo soy Mauricio del Club de Nanomateriales de San Marcos. Es un gusto tenerlos a todos aquí presentes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Es un paper bastante interesante, de hecho. Y bueno, a quienes tenemos es a Grangelsini Delgado, que es estudiante de Ingeniería Ambiental de la UPN y que es integrante de nuestro club. Y también tenemos aquí a Frank, que es estudiante del último ciclo de física ya de la Universidad Nacional de Trujillo, miembro del grupo de métodos computacionales aplicados a nanomateriales y actualmente dice que está trabajando en ello, en un proyecto de investigación que se titula Efecto de la interacción dipolar y anisotropía en las propiedades magnéticas de nanopartículas monodominio. Es un tema que vamos justo a ver a profundidad aquí. Tiene que ver mucho con nanopartículas, tema de hierro, ¿no? De magnetita. Así que bueno, le doy pase a Yelcini. ¿Estás por ahí? ¿Me copias? Álvaro, sí, aquí estoy. Genial, amigo. Adelante. Buenas noches. La pantalla, disculpa. Disculpe, Eduardo, la pantalla. ¿Pueden compartir? Vamos a compartirnos Juan, estimado, ¿me escucha Juan? Hola, hola, buenas tardes, buenas noches ya. Sí, he cambiado, está en la siguiente diapositiva. Ya, entonces tú vas a pasar entonces. ¿Y el cine? ¿Está bien si Juan pasa las diapositivas? Sí, no hay problema. Si me pueden compartir, por favor. Ah, no, Gracias. estás viendo la pantalla, ¿a eso te refieres? No, no estoy viendo. ¿Todos están viendo la pantalla? Sí, sí se Sí, se puede está ver tu viendo. pantalla. El tema y el cine, busca en tu lado derecho, ahí está la pantallita, pinéalo a tu pantalla para que lo puedas ver. O si deseas, sal y vuelve a entrar rapidísimo para que puedas visualizarlo. Eso es. Listo, listo. Lo esperamos entonces un ratito. Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a ver el artículo que es las propiedades magnéticas dependientes de la temperatura de las nanopartículas de magnetita sintetizadas vía el método, en este caso, el método de coprecipitación. Se obtenió de la revista de aleaciones y compuestos y es muy actual, del año 2020. Siguiente, por favor. El día de hoy vamos a tratar acerca de la introducción, vamos a ver parte de introducción, objetivos, la metodología que ya les mencioné de la coprecipitación, resultados, la discusión y conclusiones. Siguiente, por favor. En la parte de la introducción, vamos a ver la parte de lo que son las nanopartículas de magnetita. En este caso, van a ser obtenidas por sales. Sin embargo, sabemos que las nanopartículas presentan son tamaños, en este caso, medidas por nanómetros. Vamos a tener dos tipos en este caso. Las nanopartículas de dominio múltiple, las que van a ser menor a 76 nanómetros, y las nanopartículas de, perdón, las de dominio único menor a 76 nanómetros, y la de dominio múltiple mayor a 76 nanómetros. ¿Se escucha abajo? Disculpe. A Un ver, pequeño amigo, acércate problema. un poco, si no. Pero si se escucha bien, solo sería ya cuestión de levantar el Disculpe, un volumen de segundo. la clave. Okay.
Entonces continuamos. En este caso, ya, en este caso, como le estaba mencionando, van a existir dos tipos de nanopartículas dependiendo de su tamaño. Sin embargo, ahí, en esta división se encuentra un tamaño crítico, significa partículas de dominio múltiple van a ser de un tamaño mucho mayor, más grande, pero eso lo vemos. Entonces queremos obtener, sintetizar nanopartículas más pequeñas. Sin embargo, eso va a ser posible mediante controlando diferentes factores. En este caso, lo que va a ser la temperatura para poder obtener y otras variantes también que se van a variar. Asimismo, también tenemos que partículas menores a 300, obtenidas a partir de 300 grados Kelvin menores, van a exhibir lo que es comportamiento inusual. En este caso, va a presentar presencia de bucle de Peters, que se va a explicar más adelante, y una baja respuesta al campo magnético, que es lo que no queremos. Asimismo, la composición y propiedades genéticas van a depender, como les dije, del método de precipitación, que en este caso elegido es porque es todo más simple y más costoso, y asimismo las condiciones de síntesis, que van a depender de factores como los, en este caso, las sales, y para mostrar parte de las condiciones que vamos más adelante, que se les va a explicar, va a obtener ferrofluidos. De los años ir investigando este tipo de nanocompuestos, de nanopartículas, perdón, en la aplicación. En este caso vamos a obtener ferrofluidos que van a presentar propiedades termofísicas diferentes para sus diferentes aplicaciones. Son aleaciones que pueden hacer a las nanopartículas de magnetita. También se acepta que una velocidad de agitación de 100-500 revoluciones por minuto va a afectar lo que es el tamaño y distribución de estas nanopartículas. Por eso se trabaja a una menor revolución. Y sabemos que aún es un reto el tema económico por tiempo y la velocidad de agitación. Siguiente, por favor. En este caso, como les había explicado, existen dos tipos de nanopartículas. A la mano izquierda tenemos las nanopartículas, eran de tamaño múltiple, y a la mano derecha la de tamaño único. En la parte izquierda, como les había mencionado, van a ser un poco más complicadas trabajar con ella, porque vemos que sus direcciones están dirigidas en a diferentes lados. Como vemos ahí, su radio va a ser mucho más grande. Sin embargo, en la mano derecha vamos a ver que el campo magnético va a estar dirigido en una orientación y eso se va a trabajar para obtenerla alterando lo que es manejando las variables de su síntesis. Sigue, por favor. También tenemos lo que es el comportamiento colectivo. Las nanopartículas por sí solas presentan lo que es una dirección, ¿no? En este caso, las flechas. Vamos a tener tres tipos: la superferromagnética, las superparamagnéticas y la paramagnética. Las dos primeras van a presentar lo que es un comportamiento colectivo de. Desde las partículas unitarias, como vemos en la superferromagnética, van a presentar una dirección definida que va desde una temperatura crítica menor. Entonces, en la uno vemos que sus direcciones están hechas al azar. La temperatura a la cual están obtenidas va a ser a una temperatura menor a la de tamaño crítico. Y las paramagnéticas observamos que presentan una característica de multidominio. Ahora lo doy paso a mi compañero.
Aló, aló, Fran, ¿cómo se encuentra? Fran, no te escuchamos. No, amigo, no se te no se escucha. Escucha. Mientras regreso, fueron buscando la siguiente diapositiva, si no, por favor. ¿Le puedes pasar, por favor? Hola, ¿se escucha? Ajá, lo anterior. Dale, dale, Fran. Ya. Bien, buenas tardes con todos. Bueno, como mi compañero había estado hablando acerca del comportamiento colectivo, lo que primero se hace, ya como ya había explicado, es pasar del multidominio a un solo dominio en el cual todos los momentos magnéticos atómicos están orientados en una dirección. Como todos los mundos magnéticos lo tenemos orientados en una dirección, podemos considerar un super momento magnético, ¿no? Entonces, cada partícula, porque cada circulito en esas imágenes me van a representar una nanopartícula, va a tener un momento magnético atómico o un supermomento alineado en una dirección preferencial, ¿no? Bien, para las nanopartículas superferromagnéticas, que es la primera imagen de la... Ahí, la primera imagen a la izquierda. Bien. Tenemos de que todas esas nanopartículas, como un conjunto, colectivamente, tienen un momento magnético orientado en una dirección, ¿no? De tal manera que podemos considerar un comportamiento superferromagnético. A diferencia de las, bueno, una temperatura dada, a diferencia de las nanopartículas superparamagnéticas, en el cual el momento magnético atómico de cada nanopartícula está orientado en una dirección al azar. De tal manera de que no podemos tener un conjunto, uno o un momento como conjunto, en una orientación particular. ¿Qué pasa con las nanopartículas paramagnéticas? Como se había explicado anteriormente, para las nanopartículas ferromagnéticas, presentan cada nanopartícula una orientación definida de sus momentos magnéticos atómicos. En cambio, para las nanopartículas paramagnéticas, esas nanopartículas se encuentran sus momentos magnéticos atómicos orientados al azar, de tal manera de que no va a presentar como nanopartícula una orientación dada o preferencial de su momento magnético, de tal manera de que por eso aquí no se aprecia una flechita, ¿no?, que me indicaría este momento magnético atómico. Bien, la siguiente diapositiva, por favor. Acá presentamos la estructura cristalina de las magnetitas, una estructura FDC espinel inversa. Como podemos ver, con parámetro de red 0.839 nanómetros, va a presentar 32 átomos no magnéticos que van a pertenecer al oxígeno, 24 átomos ferromagnéticos del fierro 2 y el fierro más 3. El fierro más 3 se puede ver que está dado en los vértices de esa celda y también en las caras, ¿no? Presentando una posición tetrahedral y también octedral, al igual que el fierro más 2, que se presenta en una posición octedral, y su estructura tipo espinel inverso, ¿no? Ahí podemos ver claramente el tetrahedral y el octedral. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, para entrarnos un poco acerca de los materiales magnéticos, vamos a tener esa curva de magnetización versus campo, en la cual vamos a ver los diferentes comportamientos, ¿no? Cómo se comporta esta magnetización cuando se le aplica un campo magnético para diferentes materiales. El primer material es un material diamagnético. Como podemos ver, cuando se le aplica un campo magnético, este va a tender a rechazarlo, no se va a orientar de manera contraria. Tanto el material diamagnético como paramagnético, su relación es lineal. La diferencia es de que para el diamagnético su susceptibilidad es negativa, mientras que para el paramagnético tiene una susceptibilidad positiva. De tal manera de que cuando yo tengo un material paramagnético y le empiezo a aplicar un campo, habíamos visto de que todos sus momentos están orientados de manera al azar, se podría decir en desorden, entonces se empiezan a orientar
conforme se le va aplicando un campo, ¿no? En la misma dirección en la cual se le va aplicando el campo. Se empiezan a orientar, orientar, hasta obviamente a un campo muy elevado llegan a una saturación, ¿no? Ahora, cuando el campo se va disminuyendo su intensidad, de tal manera hasta llegar a cero, va a perder su magnetización, ¿no? De manera que aumenta su magnetización cuando se le aplica y disminuye cuando se retira el campo aplicado. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver el comportamiento para un material ferromagnético y un superparamagnético. El material ferromagnético, como podemos ver ahí, presenta una saturación. O sea, a medida que yo aplico un campo muy elevado, va a tender a tener una saturación o una magnetización máxima, ¿no? Y también va a presentar una magnetización de remanencia y un campo positivo, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva con mayor, ¿no?, de manera más clara. Para la parte del material superparamagnético, no me va a presentar esta magnetización de remanencia, es cero, y de la misma forma que el campo coercitivo va a ser cero. De tal manera que se puede ver que presenta un comportamiento casi lineal en el centro y tendiendo a una magnetización de saturación en los extremos, ¿no? Cuando hablamos de magnetización de saturación, todos los momentos magnéticos atómicos están orientados en la dirección del campo, ¿no?, teniendo una magnetización máxima. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, esa es la curva de estrés para un material ferromagnético. Como podemos ver, tiene una magnetización de saturación, que sería una magnetización máxima. Como vemos ahí, todas las flechitas que representan los momentos magnéticos están orientados en la dirección en la cual se está aplicando el campo. A medida de que yo retiro el campo aplicado, va a empezar a decaer ahí y va a llegar el momento. Cuando yo no tengo un campo aplicado, igual el material va a mantenerse con una magnetización dada. Esta magnetización se conoce como magnetización de remanencia. Ahora, si yo quiero llegar a esta magnetización a cero, entonces yo le tengo que aplicar un campo, el cual se va a conocer como campo coercitivo, de manera que me va a tener a llevar esta magnetización a cero. Igual, si le sigo aplicando el campo, va a tender a una saturación. Ahora, si aumento nuevamente el campo, va a tender a una magnetización de remanencia negativa, un campo coercitivo, y luego ya la saturación nuevamente. De tal manera que se forma esa curva de estrés, como podemos ver. Esto es lo que vamos a ver en el material, en la magnetita, a una cierta temperatura. Y de aquí, de ese comportamiento, vamos a pasar a un comportamiento superparamagnético a 300 grados, temperatura ambiente prácticamente. En la siguiente diapositiva. Acá tenemos el patrón de difracción de rayos X de la magnetita, con el cual presenta sus seis picos característicos, básicamente, ¿no? En el plano 111, 220, 311, 400, 422 y 511, como es una estructura FCC, todos sus índices de Miller van a ser o impares o pares, ¿no? Bien. En el paper hacen una comparación de el patrón de difracción obtenido para las partículas sintetizadas con un patrón ya estándar, que vendría a ser este de aquí que se está presentando, con el cual hacen la comparación, y eso lo vamos a ver más adelante. Siguiente diapositiva. Bien, ahora con mi compañero Gelsini va a continuar. Adelante, Gelsini. Sí. Siguiente, por favor. Ya. Se había mencionado en un inicio, lo que vamos a hacer es la síntesis y caracterización de partículas de magnetita. Sabiendo que se va a aplicar el método de coprecipitación, en las cuales se quiere tener partículas monodispersas de alta pesa mediante el método que les dije. Y asimismo, lo que se va a la forma en la cual se va a obtener estas partículas de menor dimensión va a ser alterando más que todo el tema de la temperatura para evitar lo que es algunas características que había mencionado mi compañero hace un momento, como la coercitividad, la magnetización, la remanencia, entre otras características. Siguiente, por favor.
La metodología, siguiente. En la metodología lo que vamos a ver es el método de precipitación. Su fundamento es que es un método que consiste en la adición, en este caso vamos a obtener de iones de hierro. Tanto como vemos en la parte derecha, en el cuadro amarillo, vemos que son sales, las cuales se van a disolver lo que es, en este caso, el agua, el disolvente, a una cierta revolución, que en la parte de abajo dice 200 revoluciones por minuto. En este caso, para que exista una homogenización correcta, luego se le va a dar lo que es base, ya que esta base va a ser importante para que, tanto que ayude a la homogenización, como que ayude a tener nanopartículas monodispersas, que en este caso hidróxido de sodio. Después de 10 minutos, lo que vamos a obtener son la solución, una solución, como vemos en este caso, es negra. Significa que tenemos nanopartículas de magnesio. Luego se les separar para con un imán de piedras raras para finalmente obtener las nanopartículas a través de un lavado con agua destilada y alcohol. Siguiente, por favor. El tema de la coprecipitación, siguiente, es que este método, como les había comentado, vieron el procedimiento que era un poco simple, ¿no? Era un poco más fácil, por eso es que actualmente se utiliza este método en muchas investigaciones. En este caso es un método simple, de bajo costo, porque solamente utilizan lo que es la agitación y manejar el tema de la temperatura ambiente, ¿no? Asimismo, dependiendo cómo manejemos esos factores, se va a obtener lo que es nanopartículas entre 30 a 20 nanómetros, que es bastante bueno. Pero sus ventajas, en este caso, que van a manejar el tema de las variables, y procesos de nucleación y crecimiento o aglomeración, pero porque a veces, si obtenemos nanopartículas mayores a 20 o mayores a 76, que hemos, que era el valor crítico, se va a obtener nanopartículas ya no monodispersas, sino de diferentes tamaños. En este caso, lo vamos a calcular, lo que vamos a utilizar, lo que es la temperatura ambiente, 300 grados Kelvin, el pH, que se le va a ajustar con la base de hidróxido de sodio a 10, y lo que vamos a utilizar son las sales para obtener las nanopartículas de agitita, y una velocidad de agitación de 200 revoluciones. Siguiente, por favor. Bueno, ahora le doy paso a Fran para que explique la parte de resultados. Dale, Fran. Bien, vamos a comentar un poco los resultados que se obtuvieron en el paper. Siguiente, por favor. Como habíamos visto, este es el patrón de difracción de las nanopartículas de magnetita ya sintetizadas en el paper, en el cual podemos ver cinco picos característicos de la magnetita, ¿no? El pico correspondiente al plano 220, el 311, 400, 511, 422, como podemos ver. También estos corresponden a los picos de nanopartículas de magnetita. Siguiente diapositiva, por favor. Para confirmar de que realmente se tiene nanopartículas de magnetita ultra pura, sin la presencia de otras sustancias que se haya podido formar ahí a la par, lo que hicieron fue una comparación entre el patrón de difracción ya de las nanopartículas sintetizadas y el de un modelo estándar, ¿no? Estandarizado para hacer nanopartículas. El modelo de la izquierda es para nanopartículas de magnetita de 8 nanómetros, ¿no? Como podemos ver ahí, podemos comparar los picos que se obtienen. Y el de la mano derecha es para las nanopartículas sintetizadas de aproximadamente 11.22 nanómetros, ¿no? Además de la comparación burda de los picos, ellos también hicieron una comparación de las distancias interplanares obtenidas para cada pico, así como también de los parámetros de red que se obtuvieron, de tal manera de que pueden confirmar de que realmente son nanopartículas de magnetita. Siguiente, ahí podemos ver que tenemos ahí los índices de Miller, y para cada pico, el ángulo a los cuales fueron encontrados estas orientaciones de los planos, y ahí tenemos la distancia interplanar de el modelo que se usó para la comparación, y podemos tener ahí sus distancias para cada plano, para cada pico, perdón, y que se compara con las calculadas, ¿no? De las nanopartículas que ellos sintetizaron. Como se puede ver, la diferencia es aproximadamente de 0.1 porcentual, por lo cual se pueden ya confirmar que son nanopartículas de magnetita ultra puras, ¿no? Siguiente, por favor.
Ahí confirmo, ¿no? Que son los mismos parámetros. Bien, acá tenemos las imágenes de la microscopía electrónica de barrido transmisión. Podemos ver de que son nanopartículas casi esféricas, lo que sí son nanopartículas en las cuales se encuentran aglomeradas. Esto puede ser debido a las interacciones que se pueden presentar entre ellas, que generan una aglomeración. Dicen de que son nanopartículas monodispersas. Esto llegaron a comprobarlo haciendo o calculando el índice de polidispersibilidad. Siguiente diapositiva, por favor. Para ello, obtuvieron el tamaño promedio de esas nanopartículas. Ahí podemos ver que se encuentran nanopartículas de diferentes tamaños, y haciendo un ajuste log normal, podemos obtener que aproximadamente el tamaño es de 11 nanómetros. Entonces, calcularon este índice de polidispersibilidad, el cual está dado por el cuadrado de la desviación estándar sobre el tamaño de nanopartícula, ¿no? La desviación estándar para este ajuste, ¿no? El cual obtuvieron que fue aproximadamente de 0.03. Para los valores de este índice van de 0 a 1, donde un valor mucho menor que el 0.05 indica que son nanopartículas monodispersas, ¿no? Por lo tanto, se puede aseverar que son nanopartículas monodispersas. Siguiente diapositiva. Bueno, el tamaño de nanopartícula que dio el SLAM fue de 11.22 nanómetros, y el tamaño de cristalito calculada con la ecuación de Weyl-Schreder fue de 11 nanómetros, ¿no? Obviamente estos valores no tienden a ser iguales, y la diferencia también es debido a que las nanopartículas no presentan una forma estándar, ¿no? Perdón, una geometría perfecta, se podría decir, ¿no? No son nanopartículas esféricas, son casi esféricas, de tal manera que en la superficie se encuentran, no se encuentra una geometría totalmente perfecta, ¿no? Es por esto esta diferencia en los tamaños. La siguiente diapositiva, por favor. Esta es una imagen de espectroscopía de pérdida de energía de electrones. Vamos a ir de izquierda a derecha. En la parte izquierda podemos encontrar la imagen para las nanopartículas de magnetita. Con esta técnica vamos a poder, de manera cualitativa, encontrar las moléculas que se encuentran presentes, ¿no? Tenemos el oxígeno, el fierro y a la muestra final el óxido de fierro, ¿no? Entonces, se pueden encontrar. Lo siguiente. Bien, vamos a pasar ahora al análisis de las curvas de estereosis que obtuvieron. Como habíamos visto al inicio, podemos darnos cuenta que eso corresponden a curvas de un material ferromagnético, y a medida de que baja la temperatura, iniciamos con una temperatura de 5 Kelvin, vamos a hacer un barrido hasta 300 Kelvin, 5, 10, 50, 100, hasta llegar a 300, es de que, como hemos dicho, tanto su magnetización de remanencia y la corrosividad van a tender a ir disminuyendo con el aumento de la temperatura, de tal manera de que esta estereosis se va a ir siendo más ajustada, ¿no? Para obtener al final el comportamiento superparamagnético, ¿no? Siguiente diapositiva. Como podemos ver, de tal manera de que ya a 300 grados tenemos magnetización de remanencia a cero y corrosividad a cero, correspondiente a una curva de estéresis en nanopartículas superparamagnéticas. Lo que se hizo también fue un modelo teórico para que pueda explicar esos datos experimentales, ¿no? El ajuste que se hizo, bueno, la teoría que se consideró fue nanopartículas tipo core shell, donde el cual el núcleo estaba dado por un comportamiento superparamagnético, ¿no? Con los cationes ordenados. Y la capa, ¿no? El shell, está dado como un comportamiento paramagnético, ¿no? Que tiene un comportamiento paramagnético, esto también debido a su geometría, habíamos dicho al inicio, que era amorfa en la superficie, que no era totalmente esférica, ¿no? De tal manera que se puede considerar este modelo. En la siguiente diapositiva vamos a ver el modelo, cómo se ve que este ajuste es. En la siguiente diapositiva.
está prácticamente al 100%. Está, corresponde con los datos experimentales, ¿no? Como podemos darnos cuenta, corresponde muy bien con los datos experimentales obtenidos para las nuevas partículas de magnetita a temperatura ambiente, ¿no? La curva de estrés, ¿bien? La siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí vamos a poder observar cómo la magnetización de saturación decae conforme se aumenta la temperatura. La magnetización de saturación para las nanopartículas es menor a la del bulk, que está aproximadamente en 92, mientras de que aquí está aproximadamente en un valor de a temperatura ambiente de 64 más o menos, ¿no? Bien, como hemos visto, la magnetización de remanencia va a tender a caer a medida que se aumente la temperatura, ¿no? Eso ya habíamos visto porque a 300 grados se observó un comportamiento superparamagnético en el cual no se ve magnetización de remanencia. Entonces, aquí ya podemos ver la relación de remanenciación de remanencia y temperatura. En los gráficos anteriores de estéresis, no se veía que se tendía a cero, pero no se veía la relación directa, ¿no? Siguiente diapositiva. De la misma forma, aquí podemos ver la coercitividad, ¿no? Que también va a decaer a medida de que se aumenta la temperatura, es la curva negra, ¿no? Y el exchange bias, que también va a tener un comportamiento un poco anómalo al inicio, y luego a partir de la teoría dice que 270 grados en adelante ya tiende a cero, como lo que confirma un comportamiento superparamagnético, ¿no? Bien, este exchange bias se da como se relaciona con un corrimiento de la curva de estéresis para los valores obtenidos de la magnetización de remanencia y campo coercitivo. Vemos que no hay una simetría y esto es debido a este exchange bias, ¿no? En la siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos las curvas Field-Quilliam para las partículas sintetizadas de magnetita. La curva de la izquierda, podemos ver ahí alrededor de 10.42 Kelvin es lo que reportan en el paper. Un pico anómalo, ¿no? Que ellos encontraron y el cual ya se había presentado en otros, se había reportado en otros papers. Y bueno, como vemos, a medida de que aumente la temperatura, la curva tiende a cero, ¿no? Haciendo una extrapolación, encuentran de que la temperatura a la cual la magnetización ya cero es aproximadamente 320 Kelvin, ¿no? Y bien, el cuadro de la derecha es un cuadro del inverso de la magnetización en función de la temperatura, donde extrapolaron estas curvas roja y azul, donde obviamente coinciden con el comportamiento lineal para esta gráfica, ¿no? Confirmando un comportamiento superparamagnético, ¿no? Bien, el siguiente diapositiva, por favor. Bueno, doy paso a mi compañero Juan para la parte de la discusión. Hola a todos, buenas tardes. Yo soy el moderador que se va a encargar de esta parte de la discusión, ¿no? Que es la parte más divertida, ¿no? Espero que la participación de todos los que están en este meet. Las preguntas que hemos planteado para poder hacer la discusión del paper, como se habrán podido dar cuenta, hay un montón de conceptos que faltan entender. Hay preguntas importantes, ¿no? Y sería bueno de que en esta parte de discusión aclarar todas esas dudas que tienen. Bueno, creo que Fabián estuvo preguntando en el Meet, en el chat, sobre preguntas. Sería bueno que después de ver estas dudas, estas preguntas del club, tratar con las preguntas que van colocando en el chat, ¿no? A ver, la primera pregunta es, ¿por qué es importante que las nanopartículas sintetizadas sean monodominio y monodispersas, ¿no? Claro, es una pregunta interesante, ¿no? Porque estuvo comentando Frank, ¿no? De que las nanopartículas pasan de una región multidominio a una región monodominio, pero la pregunta es ¿por qué, no? ¿Por qué ese afán de tener, considerar de esa manera estas nanopartículas? ¿Hay algún comentario sobre esta pregunta? Todos están invitados a participar, por favor. Ahí en el público, o los miembros del club también.
O capaz, Fran, puedes acotar un poco más esa parte sobre esa teoría de la región de la transición, ¿no? De monodominio, multidominio Ya, a ver, vamos a ver el tanto. a monodominio. A ver, para que quede bien claro el concepto y luego atacamos la pregunta, ¿no? A ver, déjame, estoy retrocediendo. Ya, justamente, esta es la figura, ¿no? Claro, vamos a hacer un poquito una explicación de la fase, el cambio, ¿no? De una partícula multidominio a de un solo dominio. La figura de la izquierda de esa partícula de un radio R va a representar un modelo ideal de una partícula ferromagnética, ¿no? La cual está, como podemos ver, dividida en pequeñas regiones, a las cuales le vamos a llamar dominios magnéticos, las cuales van a presentar una orientación preferencial de sus momentos magnéticos atómicos, los cuales van a estar representados por esa flechita, ¿no? Como podemos ver, la partícula de la izquierda tiene varias regiones con orientaciones definidas de sus momentos magnéticos, por lo tanto, presentar una partícula multidominio. Obviamente, la magnetización, si tenemos la magnetización de toda esa partícula, va a ser cero debido a la orientación de todos los dominios de manera aleatoria, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué pasa si nosotros reducimos ese tamaño hasta un tamaño pequeño para las nanopartículas de magnetita? Como mencionó mi compañero, era de 76 nanómetros. Solo se puede observar que todos los momentos magnéticos están orientados en una dirección. Obviamente, eso se debe a que para pasar varios dominios a un dominio, primero, para formar un dominio magnético existe una competencia entre energías que tienden a alinear los momentos magnéticos en una dirección, que son las energías de intercambio, básicamente, y las que tienden a romper esta simetría, si se podría decir, y formar en otros dominios o orientarlos de manera al azar, ¿no? Que básicamente las energías térmicas, ¿no? Entonces, a un radio crítico, un radio, en este caso 76, las energías que tienden a orientar a todos los momentos magnéticos es dominante, de tal manera de que todos estos momentos se orienten en una sola dirección, ¿no? De tal manera de que podemos considerar como modelo teórico, debido a que todos los momentos están orientados en una dirección, un momento general, se podría decir un supermomento, que me represente el comportamiento interno de todos estos momentos magnéticos. Entonces, eso sería la consideración para transiciones, ¿no? De multidominio a un solo dominio magnético. Claro, entonces, Fran, lo que estás diciendo es que debido a que la partícula, la que es monodominio, debido a que su tamaño es del mismo orden, ¿no? Que el tamaño de un dominio magnético, ¿no? Es por eso que se puede hacer esa consideración, ¿no? De que solo hay un solo dominio magnético, ¿no? En esas partículas muy pequeñas, ¿no? Sí, un solo dominio y de ahí ya se podría empezar a teorizar, ¿no? Claro, entonces, ya, pero esa es cómo se da esa transición, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué usamos estas nanopartículas monodominio, ¿no? Para poder, o sea, ¿por qué experimentalmente se quiere llegar a esas partículas, ¿no? Monodominio, monodisperso, ¿no? Claro, se podría decir que es una primera aproximación que se da para llegar a un modelo para que explique el superparamagnetismo, ¿no? Considerando primero esta no película de un solo dominio y monodispersos, de tal manera de que se pueda generalizar, ¿no? A un conjunto de nanopartículas, como vimos en las siguientes diapositivas, que el superparamagnetismo es un comportamiento colectivo, si se podría decir, ¿no? De nanopartículas, entonces considerar que son monodispersas ayudaría en este modelo, ¿no? De poder Claro, o considerar. sea, ayudaría al entendimiento, ¿no? O sea, porque al hacer que estas partículas tengan un solo dominio magnético, ¿no? A veces, al hacer esta aproximación, que a veces uno piensa es muy burda, ¿no? Pero lo interesante es que plantean este modelo teórico y comparan, ¿no? Con experimental y hay un buen ajuste, ¿no? Debido a que se han sintetizado este tipo de partículas, ¿no? Considerando que es monodominio. La verdad es que es interesante, ¿no? Pero algo que estaba revisando en el paper es de que todos ellos consideran que es monodisperso, ¿no? Debido a un factor de polidispersidad que comentaste más adelante. Sí.
La posibilidad que era de... Claro, pero sí, pero no era cero, ¿no? O sea, claro, porque el factor de polidispersidad te dice qué tan disperso en distribución de tamaño está tu sistema de partículas. Pero si esa polidispersidad es cero, entonces eso diría que todas las partículas tienen un mismo tamaño. Pero eso es imposible, ¿no? O sea, experimentalmente es imposible. O sea, siempre va a haber variaciones de tamaño. Pero lo interesante de este paper es que ese promedio, ¿no? No sé si vieron este gráfico de aquí, donde hacen ese histograma de tamaño. Aquí, ¿no? Si se pueden ver. Esto es una distribución tipo log normal, ¿no? Que generalmente tiene una media, ¿no? Que es este valor, que es aproximadamente, según el paper, 11 punto y tantos nanómetros. Pero lo que uno puede apreciar aquí es que esa distribución es muy estrecha, ¿no? Por lo tanto, se puede considerar en primera aproximación que tus nanopartículas son monodispersas, ¿no? Ya que tienen un Claro. factor de polidispersidad muy bajo. Y eso también se puede alcanzar con con lo que se dice, ¿no? Con haciendo esas consideraciones de las revoluciones para la síntesis. Claro, ¿Cómo eso se el puede? pH, las revoluciones por minuto, ¿no? De la agitación. O sea, encontrar esos parámetros es importante, ¿no? Porque el punto es poder est hacer más estrecho esta distribución, ¿no? De tamaños. ¿Alguien más tiene para algún comentario? ¿Una duda? A ver. Lo que pregunto. Fabián, por ahí, opiniones. No, yo solo quería mencionar que, pues aparte de la pregunta que se había hecho de era por qué era necesario hacer, o sea, llegar a este, no era monodispersidad, no era de monodominio, era un Las poco dos, o sobre sea. las, bueno. Hablando sobre el monodominio en sí, en el paper incluso hablo un poco acerca de que estas nanopartículas de magnetita presentan este cambio, ¿no? De ser al utilizarse en esos en esos rangos de en esos tamaños en donde coincidentemente, o sea, al menos yo lo veo así, coincidentemente están dentro de este monodominio, entonces presentan propiedades realmente interesantes, ¿no? O sea, ya no se habla de nanopartículas paramagnéticas, sino hasta súper paramagnéticas. Entonces, Claro, creo sí. que más que, no sé, querer buscar el monodominio era querer estudiar, o sea, este fenómeno de conversión, al menos hasta donde leí, creo que esto era como, no sé, más casual, coincidental, con una coincidencia de repente, o una explicación, más que el objetivo era lograr esto, el objetivo más era ver por qué pasa este comportamiento extraño de estas nanopartículas, qué hace esto, y uno de las de los Perdón, y una de las razones es porque ya no hablamos de un momento magnético disperso, por así decirlo, con multidominio, sino solo uno solo. Creo que me he mezclado todo, pero no sé No, si no, sí, yo bastante. entendí la idea. Sea, más o menos lo que quieres decir es de que uno se encuentra, ¿no?, con el problema, ¿no? Sí, porque generalmente antes no se podían sintetizar este tipo de partículas, ¿no? Ultrafinas, que como así se denomina, que tienen en el rango de 10 nanómetros, 5 nanómetros. ¿Por qué? Porque experimentalmente era complicado, ¿no? Pero como ustedes saben, ¿no? Por la ley de Moore y todo eso, siempre se llega a escalas mucho más pequeñas. Y hubo un momento donde llegaron a sintetizar partículas muy pequeñas, en el rango de 10 nanómetros a 20, donde se dieron cuenta de que las propiedades magnéticas cambiaban. Pero justamente hay unos teóricos, ¿no?, que proponen sus modelos para poder explicar por qué ese cambio de comportamiento, ¿no?, ese cambio de comportamiento magnético. Y justamente ellos proponen, ¿no?, este modelo de monodominio.
Y así tratan de explicar más o menos el comportamiento magnético que, por las medidas experimentales que se hacen, ¿no? Y ahora se están sintetizando partículas más pequeñas, ¿no? Inclusive a 2 nanómetros, 1 nanómetro, donde ya la física es más complicada y también se tiene que proponer nuevos modelos para poder entenderlo, ¿no? Pero según este paper, con lo que me dejó asombrado es que hay una buena correlación, ¿no?, entre los datos experimentales y los resultados teóricos, ¿no? No sé si pudieron observar esos resultados que mostró Frank. Mira, o sea, hay un match, ¿no?, casi perfecto, ¿no? Y eso me indica, ¿no?, de que el modelo teórico que ellos están proponiendo va por buen camino, ¿no? Y justamente esa aproximación modo dominio es correcta, ¿no? No sé qué opinará. A mí me parece así interesante. Bien, bueno. En mi opinión, pues lo primero que hay que tener en cuenta es que uno de los objetivos es sintetizar nanopartículas monodispersas, ¿no? La pregunta dice, ¿por qué es importante que las nanopartículas sean monodominio y monodisperso, ¿no? Entonces, desde el objetivo ya partimos que ellos quieren obtener nanopartículas monodispersas. Ahora, ¿por qué monodominio? Pues justamente debido a que las nanopartículas monodominio van a tener unas características particulares, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos nanopartículas de diferente tamaño, lógicamente que van a tener diferentes propiedades. Sin embargo, cuando tenemos nanopartículas monodispersas, pues van a tener estas propiedades que presentan, por ejemplo, las que menciono, ¿no? Que sean superparamagnéticas, ¿no? Y considero que es muy importante tener en cuenta eso, ¿no? O sea, yo quiero tener nanopartículas monodominio porque quiero justamente una propiedad. Quiero, por ejemplo, la propiedad del superparamagnetismo, ¿no? Sí, pero acá acabo de ver una pregunta interesante del público. Acá Tony Milla pregunta, ¿el monodominio será alcanzado independientemente de la técnica que se use para reducir el tamaño de la nanopartícula? Es una pregunta interesante, ¿no? O sea, si esa aproximación monodominio es independiente de la técnica experimental que se use, ¿no? Bueno, yo creo que sí, ¿no? O sea, porque solo depende del tamaño, ¿no? Sí, son consideraciones del tamaño, por eso. Claro. Sí, creo que hay algunas referencias al inicio que indican de algunas otras técnicas antes de que se use la coprecipitación, si no me equivoco. Claro. Hola. Hola, Juan. Claro, también el tema de las nanopartículas, en este caso de la coprecipitación, si nos dimos cuenta, es aplicada a través de sales, y exclusivamente estas sales se aplica para monodominio porque se le puede ajustar lo que es el tamaño, variando lo que son tanto la temperatura como el pH, ¿no? Entonces creo que puede ser específicamente de esta técnica, es por las sales más que todo. Bueno, yo creo que es independientemente del tamaño, ¿no? O sea, simplemente es un, ¿cómo se dice? Es un comportamiento que se alcanza, que es el supermagnetismo debido al tamaño, ¿no? Ya que en ese rango de tamaño, debido a un modelo, a cómo consideres tú en la energía del sistema, ese es el efecto, ¿no?, de la temperatura hace que tus partículas presentan este tipo de comportamiento superparamagnético, ¿no? Pero yo creo que es independientemente de la técnica experimental que se le aplique para sintetizarlas. A ver, aquí hacen otra pregunta que dice, buenas tardes, ¿la temperatura de síntesis de las nanopartículas influye en sus propiedades porque a veces se aplican 80 grados? Bueno, para este método de síntesis que es coprecipitación, según como está hablando Yelsini,
Lo que he entendido es de que todo el proceso de síntesis es a temperatura ambiente, ¿no? Pero ya hay un proceso de secado que donde sí creo que es a altas temperaturas, ¿no? Creo que 70, 80 grados. ¿Puedes aclarar un poco más eso, Yelcine? En el tema de la temperatura y según los antecedentes que ellos buscan es generar lo que es un el tema más que todo el tema económico el tema por ejemplo el tema de la temperatura la mayoría de papers ha buscado trabajar con en perdón en los antecedentes ha trabajado con temperaturas ambientes o temperaturas cercanas a ellas porque si hacemos un análisis más profundo, puede que varíe, ¿no? Lo que es tanto el ajuste del pH como las otras variantes. Más que todo es eso. Personalmente creo eso. Claro, y los 80 grados que mencionaba Juan era para ya obtener las nanopartículas en polvo, ¿no? Sí. Sí. Acá hay otra pregunta que dice, ¿tienes el modelo matemático de ese Hamiltoniano? El modelo teórico que acá proponen es mediante la teoría clásica, ¿no? De Langevin, que ellos consideran el núcleo como si fuera un monodominio, ¿no? Siguiendo esa función de Langevin, pero lo que ellos consideran es un shell tipo paramagnético, ¿no? Que simplemente a la función de Langevin se le suma, ¿no? Una susceptibilidad relacionada a ese shell, que ellos consideran que es de tipo paramagnético, ¿no? O sea, ese es el modelo teórico que ellos aplican para hacer estos ajustes. Y sí están en el paper. Juan, ¿este shell que menciona el paper es al final algo físico o es simplemente para el modelo? Bueno, hay varias partes del paper habla de un shell, ¿no? Primero habla de un shell que tiene que está relacionado con un tipo de estructuras amorfas de las nanopartículas que se han sintetizado, por eso es que ellos dicen, ¿no? El tamaño promedio que calculan mediante el SEM y mediante DRX hay una variación, pero justamente debido a ese shell amorfo, ¿no? Pero esos son para la estructura. Ahora, el shell que ellos proponen es como un shell más o menos teórico, algo así, que ellos están proponiendo para que haya una buena correlación con las medidas experimentales y el cálculo teórico. Claro, lo digo porque justo cuando explicaba Frank, decía que estas diferencias eran más por ese, no sé, una diferencia en la, o sea, no es, la nanopartícula en sí no es, no tiene una forma simétrica, por así decirlo. Entonces, va a haber diferencias, ¿no? Es como que, sí, pero en sí de que, de tener un shell, de que hay un recubrimiento por sí, que no sé, las nanopartículas estén dentro de algo específicamente, no es tan así, sino es solo para usarlo en el modelo, ¿no? Sí, solo para el modelo teórico, para hacer el ajuste, ¿no? Sí, es como algo ficticio, algo así. Pero hay una buena, da resultado, ¿no? A ver, acá otra pregunta, dice Tony, entre las ventajas del método de coprecipitación, de se nombra que hay muchas variables, podría ampliar esta parte. Ah, está preguntando sobre los parámetros, ¿no? Del método de coprecipitación. ¿Podrías explicar más, Yelcini? Ahora voy a poner el slide correspondiente. Aquí. Como el método de coprecipitación, lo que tenemos que manejar, bueno, ahí no se menciona mucho, pero lo que es el pH, lo que son la parte de las revoluciones, también habla del tema del. Más que todo son esos, la giración, porque si nos damos cuenta, a diferentes. Les había mencionado que entre 400 revoluciones a 1500 revoluciones. Hay estudios que entre esas revoluciones existe las nanopartículas ya no son monodispersas, entonces eso va a afectar. Además de ello, tenemos que hacer lo que es los análisis, como vimos, el difracción de rayos X, el STEM, el ELS y el tema de la para identificar lo que es si es para magnética. Entonces, más que todo, se refiere a esos análisis que. Obviamente que si tú lo llevas a una escala más grande, te puede resultar un poco más costoso hacer los análisis de esas nanopartículas.
todos son esos análisis de la caracterización. Sí. Claro, solo están estos parámetros, ¿no? De el tipo de agitación, ¿no? 200 revoluciones por minuto o hasta más cantidad. Y también creo que algo importante es el tipo de sal precursora que se usa, ¿no? Bueno, yo no sé si eso es el estándar, ¿no? Usar esas sales, ¿no? Cuatro veces hidratado y sexta veces hidratado, ¿no? Donde se obtienen, ¿no? Esos hierros con diferentes estados de oxidación para poder formar magnetita. No sé si eso es estándar, pero creo que eso es importante, ¿no? O sea, no he andado bien esta parte sobre las sales, ¿no? Porque a veces usar la sal precursora correcta influye mucho en las nanopartículas que tú logras obtener. Claro, claro, perdón, Juan. Y también va a depender del tipo de aplicación que le queremos dar, porque como les he mencionado, se ha ido estudiando lo que es el tema de las ferrofluidos y, por ejemplo, ya hacen aleaciones luego de hacer como vemos ahí, luego de los 10 minutos de la obtención de las nanopartículas, se le hace una aleación de otros elementos, dependiendo de la aplicación de lo que queremos hacer. Y en cambio, ahora queremos ver nanopartículas específicamente puras, por eso se utilizan ese tipo de sales. Ajá, ok. Acá Tony dice en el siguiente slide, ese es el slide, ¿no? Ah, te refieres a esos parámetros de temperatura y pH, ¿no? Y las 200 revoluciones por minuto, ¿no? Que viene de ser la agitación que se le da, ¿no? Bueno. ¿Cómo influyen esos parámetros en la síntesis, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué diferente hace sintetizar a 300 Kelvin o hacer la síntesis, no sé, a altas temperaturas, ¿no? No sé, 400 Kelvin. O sea, ¿cómo crees que cambiaría el producto, ¿no? Las partículas que se sintetizan, ¿no? Si se cambia la temperatura o el pH. Por ejemplo, no sé, Eduardo, en el tema del pH, por ejemplo, podría afectar en el tema de la saturación. Por eso se ajusta también lo que es el tema de la agitación de las revoluciones. Porque nos mencionan que se pueden obtener esas nanopartículas con monodominio a partir de un pH de 5.5 también. Por eso esas variables son un poco para investigar y depender del tamaño que queramos. Creo que también a una mayor temperatura se obtiene una partículas aglomeradas, si no me equivoco. Sí, amigo, para dar unos alcances ahí en esa parte un poco de analítica, en sí con el tema de la pregunta que tenía sobre las sales, en sí eso de que son tetrahidratada, hexahidratada, bueno, ya vienen así porque al simple contacto con el ambiente, la humedad, pues se hidratan, ¿no? Y más aún si lo vas a poner en un medio acuoso, pues van a terminar siempre con esas moléculas, ya es propio de la estructura cristalina de la misma sal, ¿no? Ese es un tema de que vienen así, no las puedes cambiar, a no ser que las pongas anhidras, pero no tendría ningún sentido mandarlas a secar si las vas a meter agua otra vez, ¿no? Uh-huh. Entonces, las sales como tal están ahí perfectas. El tema ahora con la temperatura y el pH, en sí, ese pH es necesario para formar algunos complejos. A la hora que uno introduce hierro más 3, en este caso cloruro de hierro 3 es hierro con estado más 3, ¿no?, de oxidación. Sí. Ahí lo que ocurre es que se forman unos complejos con agua, justamente, ya, se forman unos complejos que permiten, aparte de que tiene una coloración, permiten la coprecipitación. ¿A qué se refiere? Su mismo nombre lo dice, ¿no? Es que a la hora que precipitas una cosa, al mismo tiempo se precipite otra, ¿no? Y justo por eso se puede lograr obtener lo que se desea, en este caso nanopartículas, ¿no? Entonces, a ese pH se forman esos complejos que te digo con agua, con el tema del hierro. Y esto de acá, hay cuatro tipos de precipitación, ¿no? De coprecipitación, ¿no? En sí hay bastantes teorías sobre ello. En este caso es más un tema de, parece floculación, porque a la hora que estamos hablando de partículas coloidales que se van a formar en ese campo, hay una
que se pide, 200 revoluciones por minuto, ¿no? Esa excitación lo que ayuda es que las partículas empiecen a chocar entre ellas, y como tenemos estos complejos que van a estar atrapando iones, ahí es donde entra a tallar el hierro 2, que está a su costado, ¿no? Antes de que se oxide, porque ese asunto se oxida rapidísimo, eso tiene que hacerlo bien, bien rápido. El hierro 2 se empieza a meterse entre los clústeres, ¿no?, de hierro 3, y ahí ya se empieza a formar la estructura que estaba mencionando de una espinal, ¿cómo se llama? Espinal inversa. Ajá, exactamente, esa misma, ¿no? Y ya finalmente se va a obtener un precipitado que ha sido el producto de una coprecipitación. Estaba precipitando el hierro y de colado se ha metido el hierro 2. Y hasta ahí tu asunto este ferromagnético, ¿no? Y la temperatura, bueno, sí, lo único que hace la temperatura siempre es alterar el entorno de las moléculas, ¿no? Mientras más temperatura le pongas, más desorden va a haber en sus colisiones, ¿no? Porque en las 200 revoluciones es para que empiecen a colisionar. Y si hay más desorden, lo más probable es que te salgan más amorfos, ¿no? Si le pones más temperatura. Así que eso sería. Y mientras más temperatura le pongas también, ya llega un punto en el cual el tema este de los complejos se empiecen a ya desmembrar. Así que me parece que esa es una muy buena temperatura, 300, está por encima aquí del... Está casi a temperatura ambiente, de 25, pero bueno, eso sería el acote por parte de la parte química, ¿no?, del asunto de la coprecipitación. Genial, Eduardo. Una pregunta, entonces, según esta lógica, a menor temperatura, entonces, ¿se podría obtener un mejor resultado de una partícula? Ni tanto, eso te lo va a definir tu partícula coloidal y tu sal precursora, porque cada una tiene ¿cómo te digo?, su forma de arreglarse, ¿no?, de reordenarse. Y eso sumado, bueno, es más que todo jugar con la entropía del sistema, ya son variables termodinámicas que habría que ponerse a estudiar bien, ¿no? Pero parece que para este sistema de acá, de cloruro de hierro 3 y 2, sirve o es bastante útil hacerlo a temperatura ambiente. Claro, y como dicen, es económico, ¿no? Quizás su temperatura óptima sea 315 Kelvin, ¿no? Pero acá ya por un tema de no estar metiendo tanta energía, ya le han dado ahí, ya ha tenido buenos resultados, ha seguido bacán, ¿no? Bueno, genial, Eduardo. Estaba chévere la explicación. ¿Algún comentario? ¿Alguien? A ver. Más preguntas, dicen, a ver. Quisiera saber cómo haces que salga la histéresis en tu modelo de programación. No, en este caso, nosotros no hemos hecho, ¿no?, las curvas, no hemos modelado las curvas, simplemente... estamos viendo los resultados que han trabajado el paper, pero siguiendo más o menos viendo la energía del sistema, como es un modelo de Langevin, ¿no?, con un campo molecular, ¿no?, que indica, ¿no?, esas interacciones de intercambio, ¿no?, mediante un campo molecular, hay un método, creo que se puede resolver por Newton-Raphson, se forma una ecuación trascendental que simplemente se puede calcular una histéresis magnética. A ver, otra pregunta dice, más, gracias, y una pregunta más, ¿cómo se podría que la curva de Exchen-Bayes no sea tan suave con las otras? Ya, eso creo que... Esa es la pregunta que hace Tony. Creo que está relacionado a los resultados que mostró Frank de campo coercitivo, ¿no? Y ahí de Shin Bias, ¿no? Claro, esto. A ver, la pregunta, ¿cómo se podría que las curvas de Shin Bias no sea tan suave como las otras? ¿Es por qué sale así? ¿Da saltos los puntos de Shin Bias? Sí, porque creo que sería para que sea suave, no que no sea tan suave, porque suave no es. Claro, o sea, más o menos de lo que conocemos de Exchen-Bayes, ¿no?, que es un corrimiento, ¿no?, del origen de coordenadas de la histéresis, que debido a acoplamientos, ¿no?, ferromagnéticos y antiferromagnéticos, pienso que se debe a un efecto de cálculo, ¿no? No sé si alguna vez han calculado
ese exchange bias, ¿no? Que es una resta, ¿no? Entre el campo coercitivo a la derecha menos el campo coercitivo a la izquierda, entre dos, y ese es el campo, ¿no? El campo que se corre, ¿no? Y eso conlleva errores, ¿no? Por eso creo que hay esos picos, o sea, no es tan suave como el campo coercitivo, ¿no? Como vemos aquí, es una caída suave, ¿no? Inclusive hay una función, hay un modelo teórico, ¿no? Para poder ajustar esta, cómo decae esta coercitividad en función de la temperatura, pero el exchange bias creo que no. Bueno, yo creo que es errores, ¿no? Hay errores ahí de hacer el cálculo, ¿no? Porque esas restas conllevan errores. Ajá. Tony dice que sí. Juan, ese del exchange bias que dices campo positivo a la derecha, campo positivo a la izquierda, creí que era sobre coercividad, aunque coercividad sería el punto, claro, entonces es cero, entonces el exchange bias, ¿dónde? Ah, es la resta, no es que la coercividad tiene dos valores, ¿no? Un valor donde es cero para la positivo y un valor donde es cero negativo, ¿no? Claro, esa es la coercividad, ¿cierto? Claro, pero entonces... ¿Vayas es en qué punto específicamente? ¿Haces una resta entre esos dos? ¿O no? Creo que no, a ver... No, creo que lo que dijiste justo fue el de coercividad... Sí, eso se calcula así, pero el exchange bias también creo que se puede calcular de esa manera. O sea, simplemente es centrar, ver cuál es el origen de coordenadas y ver qué tanto se ha desfasado tu ciclo de histéresis, ¿no? De ese origen de coordenadas. Eso creo que se hace, creo que restando también los campos coercitivos. Pero hay que revisarlo. Ya vi. Esto es como un valor absoluto. Ah, sí, es parecido. Uh-huh. Sí, tienes razón. Claro, entonces yo creo que se debe a esos errores que se dan en el cálculo, ¿no? A ver, Tony dice que estaba ok con la pregunta. Entonces, creo que esta es la discusión de la primera pregunta. Ahora sigamos con la otra. Dice, ¿por qué se dice que estas nanopartículas tienen potencial aplicación para hipertermia magnética? Esa es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que en la parte de conclusiones el paper indica, ¿no?, que estas las nanopartículas de magnetita que se han sintetizado podrían aplicarse o podrían tener buen performance para aplicaciones en biomedicina, ¿no? Pero la pregunta es ¿por qué, no? ¿Comentarios, chicos? ¿O más preguntas en el chat de Google? Creo que continuamos con las preguntas que tenemos ahí en el chat. Ya no hay más preguntas, ya. Pero, ¿puedes opinar algo al respecto, Fran? O sea, más o menos, ¿cómo tienes la idea, ¿no?, de por qué se dice que estas nanopartículas se pueden aplicar en biomedicina, ¿no? O mejor dicho, en este caso, en específico, ¿no?, hipertermia magnética. Ya. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bien, la parte de hipertermia magnética es que nosotros aplicamos un campo, entonces se van a inducir energías térmicas de tal manera de que van a tender a destruirse, por decirlo, ¿no?, la presencia de tumores o algo por el estilo. Entonces, justamente una partícula, las cuales presentan un comportamiento superparamagnético, al momento de aplicar los campos magnéticos van a tender a generar fluctuaciones, los cuales van a, debido a estas fluctuaciones, a elevar la energía térmica del material, y de tal manera pueden esa energía térmica transmitirla y poder destruir, ¿no?, los tumores o a donde se está aplicando, ¿no? Es un... Claro. Porque tienen esa aplicación. Sí. Claro, es prácticamente su potencial aplicabilidad de estas partículas, ¿no? Porque este tema de hipertermia magnética,
está relacionado al comportamiento magnético de partículas ultrafinas, ¿no? En este caso, con partículas de este paper que estamos revisando, ¿no? De 11 nanómetros aproximadamente, donde ya el comportamiento magnético ya no es ferromagnético, sino es superparamagnético. Por lo tanto, a temperatura ambiente, estas partículas van a estar, esto es un poquito más teórico, van a estar oscilando, ¿no? Entre su superspin. Por lo tanto, esos giros, esas fluctuaciones de los spines debido a la temperatura, genera, ¿no? Disipa un calor y que se puede cuantificar, ¿no? Que se le llama la tasa de absorción específica, ¿no? Y que está fuertemente relacionado con un parámetro que se calcula, que es en un tiempo de relajación, que en el paper no lo tocan, pero, o sea, es bueno conocer, ¿no? Que ese parámetro que cuantifica qué tanto puede calentar estas partículas es por un tiempo de relajación. Y justamente ese tiempo de relajación está fuertemente relacionado a estos parámetros experimentales de estas partículas, ¿no? Su constante de anisotropía efectiva, su magnetización de saturación y demás. Y es por eso que haciendo esos cálculos, ese parámetro SAR obtiene buenos valores. Y justamente para este tipo de partículas que tienen un comportamiento superparamagnético. Es muy, muy interesante esta parte de hipertermia magnética, ¿no? Y es un posible camino, ¿eh? Para un tratamiento con el cual se puede, ¿no? Curar, mejor dicho, tratar diferentes tipos de cánceres, ¿no? O también trabajar en colaboración, ¿no? con otros tratamientos, ¿no? Ya sea quimioterapia y demás. Pero es esta la aplicación principal en el campo de biomedicina de nanopartículas magnéticas, o en este caso nanopartículas superparamagnéticas. No sé si tienen algún comentario. A ver, acá Tony dice una pregunta. ¿La hipertermia magnética tiene alguna relación con la forma de la curva de histéresis y el área que estas encierran las nanopartículas? Ah, ya, claro. Más o menos lo que está preguntando Tony es sobre, a ver, regresamos acá, sobre el área, ¿no? Ya, a ver, esta imagen estaría, se ve, ¿no? Entonces, cuando uno ve una histéresis magnética, ve que hay un área, ¿no? O sea, se forma un bucle, ¿no? Hay un área encerrada, y esta área encerrada generalmente está relacionada a la energía magnética que posee esa nanopartícula. Pero ahora, ¿qué pasa con, cuál es la diferencia entre este ciclo de histéresis y más o menos como este, ¿no? El de 100 Kelvin, donde aquí ya no es un, ya no hay un, no hay, no hay un área, ¿no? Por lo tanto, el comportamiento magnético es diferente. Como mencionó Fran anteriormente, cuando existe una histéresis, o sea, cuando esta curva encierra un área, el comportamiento es ferromagnético. Pero cuando ya no existe un área, este comportamiento se dice que es superparamagnético. Pero entonces, ¿cuál es cuál, ¿no? O sea, esta área te indica cuál es la energía magnética de la nanopartícula, pero entonces la nanopartícula supermagnética no tiene área, por lo tanto no tiene energía magnética. Ya, bueno, la respuesta a esa pregunta es los mecanismos de calentamiento o mecanismos de relajación. El mecanismo que está preguntando Tony, bueno, su pregunta está relacionada más al mecanismo de pérdidas por histéresis, que justamente se trata de partículas un poquito más grandes, no superparamagnéticas, sino partículas que siguen siendo monodominio, pero que ya no son tan pequeñas. En este caso, si las nanopartículas de este paper están en 11 nanómetros, las nanopartículas que más o menos presentan este área podrían estar, no sé, en 30 nanómetros a 40 nanómetros, pero que sigue estando dentro del rango monodominio, ¿no? Porque para la magnetita el monodominio es menor a 76 nanómetros, pero son un poquito más grandes. Por lo tanto, a temperatura ambiente, esas partículas van a obtener un área de histéresis. Por lo cual, el mecanismo por lo cual se calientan no va a ser este mecanismo de las superparamagnéticas, ¿no? Que dije que está relacionado a un tiempo de relajación, ¿no? Sino va a estar relacionado a la forma del área de histéresis, ¿no? Si el área es más grande, por lo tanto, esta partícula va a tener más energía magnética almacenada. Si es menor, tiene menos energía magnética. O sea, depende de los mecanismos
de relajación que se dan. Es más que nada esa la respuesta, Tony. ¿Más preguntas, dudas? ¿Comentarios por parte de los miembros del club? ¿O del público? A ver. Ok, Tony. Muy buena pregunta. Más preguntas, chicos. Si no, creo que pasamos a la siguiente. Para que no nos, para que alcance el tiempo, ¿no? Ya. La tercera pregunta para discusión es, ¿qué se hizo distinto en este método para lograr la síntesis de estas nanopartículas a temperatura ambiente y a una agitación moderada? O sea, más o menos esto es está cuestionando, ¿no? O sea, ¿cuál es lo diferente, ¿no? de la metodología usada en este paper que en otros, ¿no? Porque dijeron, ¿no?, que usan 200 revoluciones por minuto, un pH de 10, pero ¿cuál es eso distinto, ¿no? O sea, para que se logre sintetizar este tipo de nanopartículas, ¿no? No sé si pueden comentar Yelsini en esa parte, o sea, o otros miembros del club. ¿Qué de especial tiene esta metodología, este método de síntesis usado en este trabajo? Solo para acotar un poco más a la pregunta, era básicamente nacía porque antes de que en la introducción mencionen acerca de este método, de por qué era distinto, era que básicamente referenciaban a un estudio, o sea, ya previos estudios en donde decían que la síntesis de estas nanopartículas superparamagnéticas en este rango, en esta distribución de tamaños deseables era posible recién 80 grados y a ¿cómo se llama esto? Steering, no. Agitación, agitación relativamente elevada. Entonces, por eso es que, ¿qué hizo que en este método sí se puede hacer a temperatura ambiente y sí se puede hacer a una agitación promedio, ¿no? Que es 200 revoluciones por minuto. Era básicamente, solo eso quería acotar. Claro. Respuestas, chicos. Sí, amigo, una pregunta. Me estás comentando sobre un paper. Ese paper decía específicamente este tipo de nanopartículas, que es la magnetita, o estaba hablando de otras que son superparamagnéticas. No, magnetita. Decía específicamente magnetita y estaba hablando sobre 80 grados centígrados de temperatura. Sí, está un poquito más arriba. Dice, despite previous efforts, the synthesis of superparamagnetic magnetita nanoparticles con este tamaño eran posibles 80 grados y con este rate. Por eso es más que todo que iba a esta pregunta. Ah, ya. No dice de cuánto eran las revoluciones por minuto. Desde 300 a 1500 revoluciones por minuto. Ah, ya sí, ya lo encontré. Ya, qué interesante. Mira, el tema con la temperatura es nada más como les había comentado que agiliza los choques, ¿no? Pero en sí, para este método de precipitación con hidróxido de sodio, habría que leer bien bien el método que citan en el paper, ¿no? Pero de todas formas, este de acá con hidróxido de sodio facilita la formación de los complejos que les decían, y el resto se hace por absorción. Absorción con D de dedo, ¿no? Que es cuando se pegan a la superficie por temas de cargas y eso, ¿no? Entonces, el tema de la temperatura. Sí, dilo. Sorry, iba a decir, entonces es como que controlando el pH. Entonces, en este o caso no, sí. No necesariamente, solo es por específicamente el hidróxido de sodio. Debe ser, porque mira, si tú le subes la temperatura demasiado a este sistema de acá, va a permanecer en solución más que todo. La precipitación va a ser bien complicada, a no ser de que sea un tipo de, a la hora que se mezclan, sea un tipo
partícula, porque hay curvas de solubilidad, ¿no? Hay las que aumenta su precipitación con la temperatura y hay las que son al revés, ¿no? Las más normales es que cuando tú aumentes la temperatura, tus sales se disuelvan, ¿no? Es lo más normal. Ya, casos particulares como el calcio, ¿no? Los carbonatos, bicarbonato, eso sí, cuando subes la temperatura, por eso aparece sarro en la tetera. Entonces, aquí muy difícil. Si tú subes la temperatura en ese sistema como está presentado, no creo que salga. No va a salir, ni siquiera va a precipitar. Entonces, yo creo que acá es más un tema de control de pH con el hidróxido de sodio. Y bueno, el tema de las revoluciones por minuto, si elevas la temperatura con otras sales precursoras, es probable de que sí logres, quizás ya no sea una... Bueno, sí, de todas maneras va a seguir siendo una coprecipitación, pero ya va a ser otro tipo de método, no más un tema de absorción. O... Este de acá creo que ha sido oclusión. No lo mencioné en el paper, pero lo más seguro es de que este sistema que están viendo ahorita ha sido por oclusión, ¿no? Donde se forman, se va formando núcleos y ya finalmente empiezan a precipitar, ¿no? Y esa velocidad es necesaria para que no se formen más grandes también. O sea, las han querido chiquititas, pero chiquititas. No, ese es más que todo el tema. Habría que leer el otro método para poder hacer ya la comparación, ¿no? Bien hecho. Mariela, respecto al paper, claro, estuve leyendo también, te menciona de que ese es el desafío en la actualidad, que obtener esas nanopartículas, dices de 300 a 1500 y la temperatura de 70, o de 80, perdón. Si te das cuenta, son un poco altas temperaturas y un poco revoluciones bastante mayores a las que menciona Eduardo, de 200. Entonces, significaría un coste más amplio si lo llevas a una escala mayor, ¿no? Por eso, una temperatura ambiente creo que es bastante óptima y obtener esas nanopartículas bastante pequeñas es bastante bueno, ¿no? No sé si te respondo la pregunta. No, sí, claro. O sea, es prácticamente porque hacen todo el trabajo, ¿no? Solo que decía, antes se podían hacer bajo estas condiciones, pero ahora es eso, y creo que sí, lo que dice Eduardo de controlar el pH, bueno, tiene sentido, pero sí es revisar un poco más acerca de los antecedentes, ¿no? Sí, exacto. Revisar un poco más, ¿no? Y revisar esa diferencia. A ver, si no hay más preguntas en el chat, continuemos con la siguiente pregunta y discusión. A ver, otra pregunta es, ¿desde el punto de vista biológico, sería seguro la aplicación en humanos? O sea, claro, esta pregunta está haciendo referencia, ¿no?, a las aplicaciones biomédicas de la magnetita, ¿no? O sea, ¿por qué se puede aplicar? ¿Por qué tienen las nanopartículas de magnetita tienen aplicabilidad, ¿no?, en biomedicina? Comentario sobre esta pregunta. A ver, miembros del club. A ver, Angie, por ahí. Bueno, en mi opinión, yo considero que sí sería, de algún otro modo, sí sería seguro. Esto debido a que, pues, en posición observamos solo que hay hierro y oxígeno, básicamente. Entonces, por ejemplo, de alguna otra forma, tenemos partículas en el organismo también, habría la posibilidad de retirarlo, ¿no? Debido a su capacidad de magnetismo, ¿no? Entonces, podría ser retirado también si habría acumulación de estas sustancias también en el cuerpo. Para acoplar un poquito a lo que Fabián estaba mencionando, en el caso de las nanopartículas de magnetita, lo que en sí tiene la magnetita es que puede aportar sus sitios activos directamente sin llegar a modificaciones ni a funcionalizaciones de esta, en base a su superficie, ¿no? Y esto también puede actuar como un catalizador en algunas reacciones orgánicas que son las que se llegan a emplear
para este tipo de aplicaciones de biomédicas, biológicas, temas de la medicina, ¿no? Pues creo que por ahí una parte. Más comentarios sobre eso, sobre el uso de, más que nada, de la magnetita en el campo de la biomedicina, ¿no? ¿Por qué es importante la magnetita? ¿Nadie más? A ver, Frank, por ahí. Hola, hola, ¿me escuchas? Sí, 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 se escucha. ¿Me repites la pregunta? Porque no te escucho muy bien. No, ¿por qué es importante? O sea, ¿por qué se usa la magnetita en aplicaciones biomédicas, no? Ah, bueno, se usa porque en primer lugar es biocompatible, ¿no? No es citotóxico. Así que puede estar usada para aplicaciones en biomedicina. Claro, claro. Aquí Tony hace una pregunta, me dice. Hace otra pregunta, dice, disculpen, ¿qué tipo de interacción usan entre la coraza y la partícula? No hay un tipo de interacción entre la coraza y el núcleo. El núcleo que es un, el núcleo es ferromagnético y la coraza es tipo paramagnético. No, están considerando que no hay una interacción. Por lo tanto, el modelo es sencillo, ¿no? O sea, si hubiera una interacción entre el núcleo y la coraza, sería un poco más complicado modelar, ¿no? Este tipo de sistemas. Acá Tony hace otra pregunta. ¿Cuáles son los órganos en los que se suele dirigir estas nanopartículas en el caso de hipertermia y cómo lo hacen? Ah, ya. Generalmente, estas nanopartículas, como mediante este método, no están en polvo, como producto final, se llevan a una suspensión y se le aplican, ¿no?, en la sangre. Y por difusión llegan a las células, ¿no? Y una vez que están ya insertadas dentro del citoplasma de la célula, lo que hacen es se le aplican, ¿no?, un campo magnético alterno, ¿no? Y por lo tanto comienza estas pérdidas de calor, ¿no? A calentar las células hasta un punto crítico, ¿no? Donde la célula ya hace apoptosis y por lo cual muere, ¿no? Ahora, pero hay un problema en todo este transcurso, ¿no?, de llevar las nanopartículas que uno sintetiza a la aplicación en las células, en este caso células cancerígenas, es que en este proceso de difusión en la sangre hay procesos de interacción que a veces juegan en contra para la eficacia de este tipo de tratamientos. Justamente ese tipo de interacciones son las interacciones dipolares que cuando están en el torrente sanguíneo, las nanopartículas ya no son monodispersas, sino comienzan a aglomerarse. Bueno, si no están funcionalizadas de una buena manera, ¿no?, para evitar este tipo de interacciones electromagnéticas, las partículas van a tender a aglomerarse. Por lo tanto, ya no van a ser nanopartículas monodispersas, ¿no? Van a ser como un tipo de supercluster, ¿no? Por lo cual, eso reduce su calentamiento y por lo cual hace que el tratamiento como que no sea del todo óptimo, ¿no? Justamente esto es uno de los retos por lo cual este tipo de aplicaciones de nanopartículas magnéticas, ya sea magnetita, magemita, otro tipo, o óxidos de hierro, otros óxidos de hierro o hierro puro funcionalizado, no es aún todavía aplicable, o sea, de manera masiva, ¿no? Ha habido casos donde se han aplicado de manera experimental, pero todavía no se ha resuelto estos puntos, estos problemas, que para hacer que este tratamiento sea ¿cómo se dice?, sea masivo, ¿no? Porque imagínense, ¿no?, poder matar célula por célula cancerígena, ¿no? Y sería un buen tratamiento, ¿no? Pero justamente ese problema de la interacción dipolar, ¿no?, de la aglomeración y demás. ¿Esa es tu pregunta, Tony? Ok, Tony. ¿Algún otro comentario? Yo creo que deberíamos resaltar en este caso que el uso de las nanopartículas de magnetita generalmente se están realizando los tipos de aplicación porque esta va a permitir funcionalizar
hacerla con otros productos que va a ser biocompatible, ¿no? Y como lo mencionaba, no es tan invasivo como pueden llegar a ser otro tipo de nanopartículas. Y especialmente, pues, esto se puede llegar a hacer para algunas aplicaciones que ya estábamos mencionando, ya que sirve también como un soporte para la inmovilización de algunas moléculas o proteínas, enzimas, fragmentos de ADN, o para la sangre, como le estabas mencionando, ¿no, Juan? Sí, o sea, el gran reto es la funcionalización, ¿no?, de este tipo de nanopartículas. Y también es porque esta magnetita es biocompatible, ¿no? Eso quiere decir que no reacciona, ¿no? En primera aproximación, yo creo que no reacciona, ¿no? Es inactivo ante los procesos biológicos. Bueno, creo yo que más o menos va por ese camino, ¿no? Y a diferencia del hierro, ¿no? Que se oxida rápido, o sea, no es estable y que necesita una mejor funcionalización en su superficie, ¿no? Para evitar ese tipo de efectos de interacción dipolar y demás interacciones, que en la aplicación como que retrasan, ¿no? O sea, juegan en contra a su potencial aplicabilidad en biomedicina. A ver, si no hay más comentarios sobre esta parte, pasamos a la última pregunta de discusión. Dice, ¿qué otras posibles aplicaciones puede tener las nanopartículas magnéticas? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Para abrir un poco más, ver la aplicación, ¿no?, de estas nanopartículas con superparamagnéticas, ya sean ferromagnéticas o superferro, ¿no? ¿Algún comentario o preguntas en el chat, por favor? Creo que por esa parte podríamos resaltar que una de las aplicaciones que es un poco conocida, como ya lo había mencionado, de la hipertermia, otro podría ser la detección focalizada, que va a permitir la detección temprana de algunas enfermedades, ¿no? Y lo que se propone es utilizar estas nanopartículas de magnetita para poder realizar este procedimiento, ¿no? Para mejorar la técnica de la identificación de enfermedades o tumores, o tratar las células individuales que se pueden llegar a tener, ¿no? Y creo que otra de las aplicaciones comunes que se ha tenido con este caso serían los biosensores, que detectan, ¿no?, los campos magnéticos que van a estar dispersos por las nanopartículas. Sí, tienes razón. Sí, he visto más o menos este tema de los biosensores, que justamente aprovechan, ¿no?, estas propiedades magnéticas de estas nanopartículas. Claro, y otra aplicación que más o menos estamos olvidando, que no comenten en el chat, es lo que tanto se busca, ¿no? Seguir con la ley de Moore, ¿no? Poder reducir nuestros dispositivos electrónicos lo más posible, ¿no? O sea, hacerlos más pequeños. Justamente. Y justo creo que es ese punto de verlo desde ese concepto es interesante, porque justamente estamos viendo la teoría del superparamagnetismo y demás, ¿no? Cómo vemos que a temperatura ambiente, 300 Kelvin, no hay una histéresis, ¿no? Y justamente esa es la limitación en el campo, ¿no?, del almacenamiento de la información. Mientras tu sistema es más pequeño, es más sensible a las fluctuaciones térmicas, ¿no? Por lo tanto, no va a tener un ciclo de histéresis, ¿no? Si nosotros hacemos, bueno, recordando, ¿no?, de cómo es ese proceso de guardar información, ¿no? Todo es debido a un ciclo de histéresis que se forma, ¿no? Los materiales generalmente que usan en los discos de grabación, ya sea cobalto o algunos óxidos de cobalto, presentan un campo coercitivo muy grande. ¿Eso qué quiere decir? De que necesita un inmenso campo, valor de campo magnético en contra para poder invertir su magnetización. Entonces, si tú tienes un material, una nanopartícula, que presenta un campo coercitivo mucho más grande a temperatura ambiente, eso quiere decir que es un buen candidato para almacenamiento de información. Y es justamente esas partículas de cobalto, o películas delgadas de cobalto, y óxidos de cobalto, inclusive hierro también. Pero me he visto más que se usa cobalto. Pero, digamos, cuando eso se quiere hacer más pequeño,
o sea, se quiere guardar más información en un menor tamaño, justamente se llega a este límite, ¿no? Donde tus partículas ya no pueden ser vistas desde un punto de vista, desde la concepción de multidominio, sino se llega a esta concepción de monodominio, donde la temperatura rompe, ¿no?, esa histéresis, ¿no? Porque si nosotros podemos ver aquí, en los resultados que presenta este paper, podemos ver que a bajas temperaturas existe un ciclo de histéresis. Por lo tanto, es posible guardar información. Pero a altas temperaturas, mira, 100 Kelvin, que no es tan altas temperaturas, pero ya no hay un ciclo de histéresis. Por lo tanto, no se puede guardar información. Entonces, acá viene la duda, ¿no? ¿Cómo seguir avanzando, ¿no? ¿Cómo seguir haciendo dispositivos pequeños para guardar información? O sea, justamente ese es el problema de la temperatura, ¿no? Y ahí hay un montón de posibles candidatos nanomateriales que se han propuesto, ¿no? Ya sea aleaciones o diferentes tipos de estructuras magnéticas, ¿no? Un poquito más condensadas. Es un campo de investigación que están haciendo actualmente. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda sobre eso? Juan, no he investigado mucho en el tema de, pero sé que se está utilizando para el tratamiento de aguas residuales. También. Sí. Como sabemos, estas nanopartículas de magnetita, para que reaccione se necesita de un imán, ¿no? Entonces se podría aplicar tipo coagulante y surfactante, y tipo coagulante, para que esto se aglomere y luego con un imán se pueda retener lo que son los agentes contaminantes. Pero creo que sería con aplicaciones de aleaciones en las nanopartículas. Claro, no es otro uso que se le da, ¿no? O sea, las propiedades magnéticas de los nanomateriales, así en general, se pueden aplicar en todo. Y justamente en este paper se centra, ¿no?, en esas aplicaciones biomédicas. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el paper solo referencia en aplicaciones biomédicas? Y como mencioné, la respuesta es porque estamos trabajando con nanopartículas superparamagnéticas. Y actualmente, esto es uno de los retos de los físicos, de los químicos, de los que están en esta área de nanotecnología o nanomateriales, es poder vencer estos efectos de temperatura, ¿no? Es por lo tanto que las nanopartículas superparamagnéticas no se concibe, ¿no?, esa aplicación en almacenamiento de información. Claro, ¿algún otro comentario final? No, ya vamos cerrando la discusión porque estamos con la hora, creo. Entonces creo que Yelsini, te doy pase para que hagas el resumen y las conclusiones finales. Ok. Como vimos, bueno, continuando con la exposición, como vimos, se pudo obtener lo que son las nanopartículas de magnetita. En este caso, las condiciones óptimas vendrían a ser tener lo que es el valor de pH, ajustándolo con una base que llegue a 10, las revoluciones por minuto, y así podemos obtener lo que son las nanopartículas de 11,22 nanómetros. Y sabemos que para su caracterización se va a realizar el uso de diferentes equipos, como es la difracción de rayos X, el STEM, y el tema de la magnetización, el SCID. También lo que se hizo, lo que vimos también, es que para el estudio se realizó lo que es un análisis de las temperaturas, pero el óptimo vimos que esa temperatura ambiente y su aplicación también es bastante, bastante menos trabajosa y menos costosa referente a otros estudios que eran mayores a 300 grados y menores que puede interferir. Entonces, concluimos que a 300 grados Kelvin vendría a ser la temperatura óptima. Siguiente, por favor. Y obtenemos finalmente lo que son las conclusiones, que se sintetizaron las nanopartículas,
de 11,22 nanómetros y su forma es casi esférica, porque no era esférica, a una temperatura ambiente de 300 Kelvin, y finalmente se aplicó también lo que es el modelo Core-Shell para ajustar las medidas de la magnetización, y lo que se vieron también es la correlación de los parámetros que tienen que ver exclusivamente con la temperatura, y se pueden aplicar en el tema de la biomedicina en la actualidad, lo que es un gran reto. Eso es todo. Muchas gracias. Aplausos, por favor. Está muy, muy buena la discusión y la presentación. Bueno, eso sería todo, ¿no? Si no hay preguntas, más preguntas en el chat. ¿Algún comentario, Fabián?